¿Dónde? San Domingo. ¿Cuántos años tiene? 42 años. ¿A qué se dedica? Al comercio. ¿Por qué? Porque es una forma de ganar dinero. ¿Para qué? Para obtener ganancias para gastos de la casa. ¿Le gusta su trabajo? Sí. ¿Qué productos vende? De todo un poco. ¿En qué la beneficia? ¿En qué le perjudica? Beneficia, pues, que pues nunca le hace falta dinero. Cultivo del maíz. Entrevistador Ana Delia Antonio Gutiérrez. Entrevistador Ana Delia Antonio Gutiérrez. La cosecha de maíz. Se acarrea para la casa para después deshojarla y desgranarla. Se selecciona las semillas para la próxima siembra y los granos de maíz están listos para consumirlo de diferentes alimentos en tortillas, tamales, atole, pozole, etc. Muchas gracias y le agradecemos sus comentarios. Con la entrevista, señor Cornelio Antonio Gutiérrez, nos permite conocer los pasos de la siembra de maíz tradicional en esta comunidad. El señor Lidio González es un habitante de Tecumulco y se dedica a la venta de carne fresca. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Lidio González López. ¿Qué edad tiene? 47 años. ¿Cuál es su ocupación? Soy carnicero. ¿Dónde vive? En Santo Domingo, Tecumulco. ¿Por qué eligió ese trabajo? Es una forma de traer ingresos a mi casa. ¿Desde cuándo se dedica a ese trabajo? Desde hace 7 años. ¿Qué proceso se realiza? Bueno, primero matar al animal, segundo desplazarlo y tercero el producto de freírlo. ¿Qué beneficios tiene para usted? Al tener un sueldo para poder mantener a mi familia. ¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre es Gloria Mendoza. ¿Nos podría decir cuántos años tiene? Para ser exactos tengo 21 años. Tengo entendido de que usted es del municipio de San Jacinto de Tlacotepec. ¿Cómo es? ¿Cuál es el nombre de esa comunidad? La comunidad se llama El Venado. ¿Cuál es su profesión? Ahorita estoy en una organización y soy la administradora de ventas. ¿Pero a qué se dedica actualmente? A la elaboración de productos naturales como son pomadas, cremas, jabones, champús, almejer y aceites corporales. ¿Y por qué le interesó más o menos estudiar esta carrera? Más que nada porque la salud y la falta de recursos en las comunidades, pues, siempre es básico el saber de medicina natural y aprender a gestionar también de las diferentes formas que hay de curación. ¿Cómo ha podido usted ayudar a su comunidad en relación a los productos naturales? Bueno, por medio de cursos les he dado a conocer que la medicina natural es un elemento básico para la salud y el saber emplearla de diferentes maneras. Aparte de este estudio que usted ya tiene, ¿piensa estudiar más acerca de esto? Bueno, no pienso estudiar alguna otra carrera, por lo mismo que yo creo que la salud es lo más básico, lo más importante para nosotros. ¿Pero cuáles son las circunstancias que a usted no le permite seguir estudiando sobre los productos naturales? Bueno, como asociación civil, bueno, siempre tenemos que seguir estudiando, ¿no? Pero siento que podemos crecer más como organización, fomentar más en nuestro conocimiento. Y creo que la salud es el tema más importante para nuestra vida diaria. Gracias por acompañarnos en esta radiotemisora. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo se llama? Adelino Sánchez Rodríguez. ¿Cuántos años tiene? 46 años. ¿A qué se dedica? Soy campesino, originario de este pueblo de Santo Domingo de Tecumulco. Sabemos que usted se disfraza en la televisión de los viejitos. ¿Cuántos años tiene participando? 10 años. ¿Y de qué es lo que se disfraza? Me gusta de los árboles de viejo. Compongo versos. Ya estaba entrenado para ser perro. En esta, únicamente se saca de la mente. No estamos amaestrados. Es pura mentalidad. ¿Y de su familia, sus papás o alguien, antes de usted se dedicó a participar en la tradición?
Mi abuelito participaba de viejo. ¿Y podría regalarnos un verso así en este momento de noticia? Voy a cantar este verso, y lo canto porque soy así. Ay, pocha, tú te pusiste muy contenta, porque dejaste que uno que trabaje en hacer ahí. Si quieres ir al cielo, sueña conmigo, porque al cielo se llega con las cositas que yo te digo. Si quieres ir al cielo, sueña conmigo, porque al cielo se llega con las cositas que yo te digo. Ay, 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 ay. Pero un ratito, porque si te descubren allá te